En esa ruta que cada semana nos acerca a la esencia de los pueblos de nuestra provincia, dirigimos nuestros pasos hacia la comarca de La Manchuela, donde, mimetizada entre tierras de color rojizo, se asienta Fuente Alvilla, destino de nuestro programa de hoy. Atravesada por la carretera que va hacia Requena, se encuentra a 45 kilómetros al noreste de Albacete capital, entre Mahora y Casas Ibáñez. Es esta una localidad de la cual se desconocen sus orígenes, aunque existen vestigios en su término de poblaciones íberas, romanas y árabes. De especial importancia es la llamada Fuente Grande, un depósito de agua con una bóveda y arco de medio punto en piedra labrada de época romana, posiblemente del siglo III después de Cristo. A su lado aún se puede observar los restos de lo que fuera antiguamente una calzada romana. Como toda la zona, estuvo despoblada hasta que a partir de la Reconquista cristiana en 1212 se inició su repoblación. Perteneció al señorío de Villena. La primera noticia del nombre de este lugar aparece en el libro de la caza del infante don Juan Manuel en el siglo XIV. Se cree que el nombre de Fuente Alvilla procede de una fuente que se encontraba al pie del Cerro de la Cruz, popularmente conocida como la Fuente de Alvilla. Bien mirado, no es casual que esta localidad se llame Fuente Alvilla, a juzgar por el número de fuentes o manantiales que en este lugar han existido y que han tenido su relevancia a lo largo del tiempo. Uno de estos manantiales fue el que brotaba al lado de la población y cuyas aguas, ricas en salinidad, sirvieron para crear unas importantes salinas que en el siglo XV fueron de la familia Verástegui y que acabaron cambiándoselas al rey Felipe II por el señorío de la villa de Alpera. De aquella, este importante yacimiento de sal sirvió como elemento de conserva de los alimentos, los conocidos alazones. Tras 5 siglos de agotadora explotación, cerró su actividad hace apenas 8 años. Hoy, Fuente Alvilla vive una época de desarrollo donde su principal actividad económica la tienen concentrada en la agricultura, con la vid y el cereal como principales cultivos. Su cooperativa de vino San Antonio Abad canaliza toda la producción de uva de esta zona y comercializa 3 marcas de vino. Al lado de ella merece especial mención el sector de la construcción, con un buen entramado de industrias complementarias y las industrias agroalimentarias reunidas en torno a la producción y conserva del champiñón y la cunicultura. Aunque de menor importancia, existe una pequeña industria textil que se dedica a la confección de ropa de señora y caballero. Albacete para todos. Se levanta el día en Fuente Alvilla con una especial actividad en sus calles. Con personalidad propia surge su larga rambla, dividiendo en 2 su población. A un lado la parte antigua, al otro la más moderna. Por esta larga calle en forma de vaguada partida en 2, que también sirve de canalización cuando la lluvia provoca bajadas de agua, desarrollan su vida los habitantes de este lugar. Al final de la misma se encuentra su ayuntamiento, amplia construcción que mira al poniente, a cuyos pies se levanta una fuente pública llamada del Pilar, construida en el año 1798. En plena Revolución Francesa. Los datos apuntan que su construcción costó 21.000 reales de vellón. Cercana a ella se encuentra la iglesia parroquial de Santiago el Mayor, ubicada en pleno casco antiguo. Por sus callejuelas discurre la actividad cotidiana de sus gentes que en el ir y venir diario consumen parte de su tiempo. Muy popular en la parte antigua es su mirador del Castillar,
donde sus apelotonadas casas guardan el sabor de los orígenes de esta localidad. En este recorrido por sus calles descubrimos la casa donde nació el general Ochando, famoso militar considerado el general más joven de España, que entre 1850 y 1900 participó en las guerras de Cuba y en la de Filipinas, en esta última como general en jefe. Dos calles más abajo se encuentra la construcción más antigua de este lugar. Haciendo esquina, un viejo caserón nos muestra el largo pasar de los años en sus piedras y rejerías. Al lado, adosada, una moderna construcción aún conserva en su fachada el escudo de sus primitivos moradores. Dicen que en esta casa estuvo ubicada la Inquisición entre los siglos XV y XVI. De ser este un lugar con niveles demográficos ascendentes en el siglo pasado, ha visto cómo en el actual se ha invertido la tendencia, produciéndose una tenue pero constante emigración de sus gentes. En estos últimos 10 años, su población se ha estabilizado. El número de habitantes que tenemos ahora es de 1.850 habitantes. En la última década, más o menos, la población ha estado estable, o sea, desde 1990 hasta el 2000, pues prácticamente hemos estado siempre alrededor de los 1.850 habitantes. No obstante, sí es cierto que si nos retrocedemos en el tiempo, pues hemos tenido épocas como, por ejemplo, desde 1880 al 1985, una época de 100, 105 años, que la población se incrementó bastante, estuvo por encima de la media de 2.100 habitantes, hasta incluso en 1920, 1930, que llegamos casi a los 2.600 habitantes. Pero si nos vamos más atrás, más al dato más antiguo que tenemos, también es cierto que la población en aquella época pues era de 1.150 habitantes. O sea que, resumiendo un poco, hemos ido de 1857 a 1880 con una población ascendente, de 1920 hasta los años 1990 descendiendo, y los últimos 10 años pues estables en la población. Muy mimetizada en ese ambiente de colores ocres y rojizos que domina estas tierras, se encuentra su iglesia parroquial de Santiago el Mayor, construcción de calidad del siglo XVIII, de estilo barroco, con planta de cruz latina y cúpula en el crucero, cubierta de teja vidriada y perfil levantino. Esta iglesia, concretamente parte de ella, hay dos capillas laterales que corresponden a la iglesia primitiva que se construyó a finales del 1600, concretamente por el 1689, y sobre la cual posteriormente se construyó esta otra iglesia mayor de cruz latina. Esta se construyó aproximadamente sobre el 1770, siendo obispo de Cartagena don Diego de Rosas y Contreras. Y como veis, se trata de una construcción, en el exterior lo principal que tiene es la cúpula de tipo octogonal y la torre con las cuatro espadañas. Ya en el pórtico, al entrar, se observa que es de estilo barroco, y se observa, si veis, la pequeña hornacina que tiene, que según la tradición se dice que había una reliquia, no se sabe de quién, que cuando el tiempo venía un poco mal, solía chillar. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta iglesia en su interior? Bueno, pues al entrar a la iglesia vais a observar que es una iglesia pues de tipo medio, ni grande ni pequeña, una cosa normal. Aparenta dentro mayor que en el exterior. Pues al entrar vamos a encontrar la nave central, ancha. Avanzamos y en la mitad más o menos aparecen las dos capillas que corresponden a la construcción de la iglesia primitiva del 1689, concretamente la donde está ubicado San José, y enfrente, que corresponde a la Virgen del Rosario, que aunque está al lado de esta capilla de San José, se ha retirado porque actualmente está el Belén instalado en la otra. En su bóveda se observan unas pinturas que corresponden a la iglesia primitiva, que es algo digno porque concretamente en esta iglesia quizás sea lo que más de más relevancia pueda tener. Bien, vamos a avanzar. Hemos observado una gran cúpula. Efectivamente,
como se ha visto en el exterior, es de tipo octogonal, con sus pinturas azules, de tipo levantino, en donde están los cuatro evangelistas adosados a sus cuatro lados, como es normal en muchas de las parroquias que hay. Ensancha la nave, formando la cruz, y ya a continuación nos referimos al retablo del altar mayor, donde es cayola, parte de ella, y se observan las pinturas del fondo, que parece que es como una continuación al propio retablo. Preside en el centro el Cristo del Valle, que es el patrón de Fuente Alvilla, aunque concretamente esta imagen corresponde a la anterior, porque la actual está ubicada en su ermita. Una vez que hemos conocido peculiaridades y características de esta iglesia del apóstol Santiago, de Santiago el Mayor exactamente, vamos a conocer otra de las construcciones más peculiares, más características y sobre todo más antiguas de esta localidad, con un gran pozo histórico. Me refiero a la Fuente Grande. Hábleme de ella. Pues la Fuente Grande se trata de una obra de piedra de mampostería de la época romana, del siglo II, en la cual parecía que era una terma, pero en realidad se comprobó posteriormente, por técnicos entendidos en la materia, de que se trataba de una captación de aguas, en la cual pues la quinta romana que hubo por aquí por aquellas fechas, pues se suministraba de ahí el agua. Se ve enfrente también la calzada, que corresponde también a la época romana, por donde prácticamente servía de acueducto para trasladar el agua de esta zona a otro lugar. Vemos que se conserva relativamente en buen estado. Sí, aunque no se ha conservado como se debiera, porque no se ha cuidado tampoco, quizá porque se ha desconocido el origen y la gente pues a lo mejor no le da la importancia que en realidad tiene históricamente. Pero vamos, dentro de casi 2000 años que tiene, no está mal. Por lo menos en el interior está bastante bien. Esta construcción de época romana, utilizada para la captación de agua, también es conocida como Fuente de la Mora. Tras estas interesantes pinceladas históricas, nos aventuramos en la gastronomía de este lugar. La Asociación de Amas de Casa de Fuente Alvilla, con la inestimable colaboración de algunos de sus maridos, nos han preparado una surtida muestra de las riquezas y costumbres culinarias de esta localidad. Hoy les vamos a dar la receta de uno de los platos más populares de nuestra provincia, que admite muchas variantes. Se trata del atascaburras al estilo de Fuente Alvilla, al que añaden elementos del cerdo. Además, hoy les presentamos una novedad, y es que la cocinera en este caso es cocinero. ¿Cómo se llama este plato? Ajo arriero. Bien, ¿qué ingredientes lleva? Lleva primero patata cocida y luego lleva pan rallado y luego lleva huevos batidos y luego lleva huevos duros, pata de cerdo y oreja de cerdo y bacalao. Bien, ¿y cómo lo hace usted? Pues batiéndolo mucho, mucho, y aceite de oliva. Es decir, que primero coge la patata cocida y la empieza a batir. Eso. ¿Y luego le añade algo? Luego le voy añadiendo el pan y con aceite, y cuando ya lo he amasado un poco, entonces le bato allí, le echo dos o tres huevos y lo voy batiendo ahí entre la masa. ¿Y cuándo le añade usted agua? Cuando ya está todo duro, bien amasado, entonces le voy añadiendo agua de bacalao y agua de pescado. Y lo va ligando a usted, ¿no? Le voy uniendo, blando, le voy dando y se va deshaciendo todo. Bien. Me imagino que también le pondrá un poco de ajo, ¿no? Oh, hombre, eso es lo principal, según el gusto que tenga los que les van a comer, porque hay quien no le gusta mucho y hay otros que le gusta mucho el ajo.
Y el aceite de oliva, lo mismo, echadle, hay quien le gusta mucho arriba y hay otros que no les gusta ninguno. Este lleva cuatro ajicos así como el dedo. Más que tengo la costumbre también de al ajo quitarle para donde va a mover y donde están las raíces, con el fin de que no tenga tierra ninguna. Muy bien, y usted me decía antes que hay un aspecto importante del pan, ¿no? El pan, sí. El pan tiene que ser pan sacado del horno unos tres o cuatro días que se ponga duro, y entonces se le quita la corteza y se raya con una maquinica o con cualquier cosa, se va rayando con las manos. Bien, lo que quiere decir que usted utiliza solo la miga, ¿no? Solo la miga. La corteza no sirve más que para comértelo después. En este mosaico de elementos en los que se configura Fuente Alvilla, nos acercamos a los perfiles económicos que la dibujan. Si hay una industria que abandera Fuente Alvilla, esa es su cooperativa de vinos San Antonio Abad. Capitaliza toda la uva de su término municipal, donde el viñedo representa casi el 70% de sus cultivos. Con los años ha desarrollado un proceso de modernización, fruto del cual son las tres marcas de vino que comercializa. Pues bien, esta cooperativa se fundó en el año 1958. Se fundó con 112 socios y ahora mismo, en la actualidad, somos 500 socios. Creo que se fundó, que partió de una bodega, ¿no? Pues sí, esto era una bodega vieja. La compraron entre los 110 socios, luego fueron ampliando, haciendo las naves que ahora mismo hemos visto, que tienen pozos en el suelo y briseras. En los años 70 era aquello lo que se llevaba, y últimamente pues ya hemos entrado en, nos hemos modernizado y hemos entrado en los autovaciantes, depósitos de acero inoxidable, vinificadores y todo lo que hoy exige el mercado. ¿Sobre qué uvas o variedades trabajáis en esta cooperativa? Bueno, pues aquí en la cooperativa de Fuente Alvilla se está trabajando con variedades que se vienen cultivando tradicionalmente a lo largo de muchos años, pues predominando en un 80% la variedad Boval, que es una variedad que en esta zona está funcionando muy bien desde hace años anteriores, desde mucho tiempo. Entonces, hoy estamos cambiando algo del Boval, no mucho, se viene cambiando aproximadamente mediante unos proyectos de reconversión. Se están transformando un 25% de estas variedades siempre a tintas, con variedades mejorantes como es el Tempranillo o Cencibel, más bien en esta zona de Mancha. Y aparte se están introduciendo ya otras variedades mejorantes foráneas como son el Cabernet, algo de Merlot y alguna variedad más tinta de francesa. Bien, creo que comercializáis aquí unas marcas de vino. Háblame de ellas. Sí, bueno, estamos comercializando unas marcas que unas las tenemos desde hace 4 o 5 años ya registradas y embotellando, y otras que últimamente se están introduciendo, que son la marca Galayo, la marca Matallana y últimamente hemos legalizado la marca Tamarosa. Tenemos el Galayo, que es un vino blanco, que es obtenido a partir de la variedad de Macabeo, y tenemos también un vino rosado que se obtiene de la variedad Boval, que es un vino de lágrima, se llama de lágrima, porque no sufre presiones de ningún tipo, es un vino por decantación, es un vino con unas características muy afrutado y con unas elaboraciones muy acordes con para conseguir la calidad. Y después tenemos el Tamarosa, el último que hemos empezado a comercializar ya, con un poquito de madera, le estamos dando un periodo corto de crianza para que en este vino resalten un poquito los aromas a frutas maduras y a vainilla y a algunos tipos de especias, manteniendo una característica varietal como es la variedad Tempranillo, que es la que utilizamos para esta última marca. Es esta zona tradicionalmente champiñonera. En Fuente Alvilla, aparte de una industria dedicada al champiñón en fresco, existe otra que se dedica exclusivamente a la conserva de este popular hongo.
Bueno, pues actualmente venimos haciendo desde hace muchos años, es haciendo conserva de champiñón. Lógicamente procede de pues, lo que es la zona, Villamalea, parte de Cuenca, o sea, Villamalea pertenece a la provincia de Albacete, y de la parte de Cuenca, pues Quintanar, Viana de la Jara, Iniesta y algunos otros pueblos, con unos ciertos proveedores que nos suministramos de ellos. Cuéntame el proceso que lleva el champiñón aquí hasta que termina envasado. Automáticamente pasan a unas lavadoras, donde el champiñón está un tiempo aproximado de 15-20 minutos hasta que llega el proceso de cocedor. Ahí se quitan todas las impurezas del champiñón, se queda totalmente blanco, se queda si viene alguna suciedad, si viene alguna sustancia o algo realmente que no sea atractivo para el champiñón, y de ahí pasa al cocedor. En el cocedor está aproximadamente sobre 20 minutos a 25 minutos, a una temperatura de 92 a 94 grados, dependiendo del champiñón, si viene más seco o viene más mojado, si es más fresco en este caso. Una vez que lo hemos cocido, entra en la calibradora, donde automáticamente se va calibrando en distintos calibres, desde 0,15, que es un champiñón muy pequeñito, hasta el 30-35, que es un poquito más, es el tamaño mayor que puede existir. Hay tamaños mucho mayores, pero en conserva es lo único que hacemos al máximo calibre. Una vez que acaba el envasado, automáticamente se le echan sus correspondientes ingredientes para su conservación, pasando por un precalentador, y una vez pasado por el precalentador, pasa a la cerradora, donde se le pone la tapa, digamos el remate final. ¿Qué volumen de producción tiene esta conservera? Bien, el volumen de producción está alrededor de 1.200.000, 1.300.000 kilos anuales. Existe en Fuentealbilla una tradición muy arraigada, la que se desarrolla por sus fiestas de agosto, cuando un buen número de esparteros artesanos de esta localidad exponen sus peculiares y originales obras en la Casa de Cultura. Son muestras de un pasado que ellos han querido convertir en pequeñas obras de arte. Pues yo hago de cada cosa un poco. Hago unos muñecos, los visto con trajes de esparto, claro. Y ponemos el máximo cuidado de sacarlo lo mejor posible. ¿Y esto es complicado? Pues es complicado. Siempre han dicho que un pastor que sepa que lo hace. ¿Y usted ha sido pastor? No. ¿Pero lo sabe hacer? Sí, pero que complicado es eso, que todos no creo que se nos da todo lo mismo de hacer las cosas. Y sobre todo mucha paciencia. Paciencia mucha. Y a veces se tiran cosas porque no están para presentarlas. He visto que ha hecho usted un caballo con un carro espectacular. Sí, ahí está, sí lo ha visto, ahí está. Mi trabajo me ha costado de hasta llegar a dejarlo para que se pueda ver un poco. Yo estoy enamorado del esparto mirando hacia atrás, que todo lo que hago ahora en miniatura, pues antes lo hacía para el servicio de nuestra marcha de agricultor. El esparto era lo principal, que hasta la uva que se había en el pueblo todavía venía en capachos de esparto. Y los carros cubiertos de esparto, los bareles que hacíamos, pues los cubríamos de esparto para que no se rozaran las cosas. Y ¿cuál es la obra de las que ha hecho usted que más le gusta? Hombre, me gustan todas, pero ahora lo que más me gusta es el pozo ese que he hecho, porque desde que hace ya mucho tiempo es donde dejo la ropa cuando me desnudo y me calzo ahí, en vez de otra banqueta, pues ahí me luzco de antes, porque es que antes no servíamos de eso. A mí me enseñó a hacer pleita un pastor, y es la pleita, mi especialidad más es la pleita. Ahora me han surgido muchas ideas de cómo hacer el pirulí de Madrid, una iglesia de mi pueblo, la torre, la plaza de toros y varias cosas que son imaginaciones mías, ¿sabes? Y más que nada es que me entretengo. Hay que saber ser jubilados, porque si no te entretienes alguna cosa que vas a hacer, y la mayor parte de las cosas que hago las regalo. Así que sigo haciendo mientras pueda. Bien, pero hacer el pirulí, una plaza de toros, eso es algo muy novedoso y que me imagino que le llevará muchísimo tiempo, ¿no? Pues sí, así como la plaza de toros llevan unas 100 horas.
El pirulí parece que son unas 70 por ahí. Y la iglesia aproximadamente. Se va todo muchas horas, hay que tener mucha paciencia para esto. Y luego te pones a vender una cosa y si le pides una cosa, le pides que es que... Y no ganamos ni a 100 pesetas la hora. Yo me dedico a hacer cosas de la labor, de aperos de la labor. Y los hago para los hijos, recuerdos. Y a la familia y amigos. Y me entretengo cuando puedo, porque muchos ratos no puedo. Tengo también faenas con los hijos. Y pues me entretengo y... Todo eso que tengo ahí, el vernete, la vertedera de labrar, el forcate para surquear la siembra. También tengo ahí una jaula de perdigones, otros par de mulas para terciar, unos arfuelles para el fuego, encender la lumbre y varias cosas. Y eso pues lo hago todo para recuerdo de los hijos. Yo hago pues, he hecho el pilar del pueblo, la fuente de Fuente Alvilla. También hago fotografías, las arreglo, le pongo el marco de esparto y hago también panaderas y también juego de café y, en fin, muchas cosas, cestas y hago muchas cosas de esparto porque me gusta. Y veo que utiliza usted el color. El color, sí. El color de la pita es según el color que le doy, según la cosa que hago. Porque si hago una cosa, lleva un color y hago otra, lleva otro. Sí. Creo que tiene aquí un juego de café magnífico. Estoy muy encaprichado de él y me gusta mucho. Y todo el que lo ve, claro, le gusta. Bien, ¿echará usted mucho tiempo en esa queimada donde vemos cucharillas? Sí, muchas horas. Eso no puedo decir las horas que he gastado porque no las he apuntado. Pero he echado muchas horas, sí.